¿Qué tal? Muy buenas noches. A pocos segundos de que den las 10, le damos la bienvenida a Noticias Univisión 41. Me da mucho gusto saludarle. Quédese con nosotros a través de esta media hora llena de información. Y le agradecemos muchísimo a Jorge Ramos la presencia en este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme. Jorge, pues primeramente, tu libro se llama Sin Miedo. Explícanos por qué Sin Miedo. Las universidades continuarán prohibiendo la aportación de armas hasta el mes de agosto, cuando entre en vigor la ley que permitirá solo pistolas ocultas en los campus. En el 2016, al menos 14 personas fallecieron intentando cruzar la frontera. Este es uno de los medios que la patrulla fronteriza utiliza en el área de Del Río e Eagle Pass para localizar a personas extraviadas que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Esta tarde, gran parte de la carretera 410 estuvo completamente cerrada debido a un accidente automovilístico. Autoridades cerraron completamente la intersección de las carreteras 410 y 10 por más de 2 horas. A esta hora, todo ha vuelto a la normalidad. No ha reportes sobre cuántas personas resultaron heridas en dicho incidente. Muchas de las personas no fueron a trabajar y no fueron a la escuela precisamente en las diferentes partes del estado para participar en esta marcha que podría incluso catalogarse en algunos lugares como un segundo día sin inmigrantes, porque bueno, están decidiendo protestar sobre todo contra la política anti-inmigrante de Donald Trump. Con un accidente fatal, esto la mantiene conectada a un respirador artificial en el hospital universitario. Su familia, quien nos pidió guardar su identidad debido a la pena que están pasando, pide la ayuda de la comunidad para solventar los gastos. Nos encontramos en el Parque Delview, donde el Distrito Escolar Independiente del Noreste ha preparado algo muy especial, y es que en este autobús escolar la mesa ya está servida. Acompáñenme. A pesar de las altas temperaturas, la labor de estos hombres debe de continuar, por lo cual ellos optan por vestirse de manera adecuada, utilizar gafas de sol, también un sombrero para cubrirse. En una tarjeta como esta, usted podría tener los ahorros de toda su vida, pero también podría perderlo todo en un segundo si no pone atención al ingresarla en un cajero automático como este. Padres de familia pueden apoyar a sus hijos en algún momento de riesgo, pero lo más importante es que siempre vigile a sus pequeños. No se pierda nuestra cobertura especial Destino 2016, este martes por Noticias Univisión 41. Jorge, Julián Castro fue uno de los últimos que hablaron durante esta convención demócrata o este arranque aquí en Texas, y a pesar de que él pues negó que sea un virtual candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, había pancartas como estas por todo el lugar pidiendo que sea Castro precisamente el que elija a Hillary Clinton como vicepresidente. Barmeló disfruta los viajes, conoció gran parte del mundo gracias a su servicio en la Fuerza Aérea. Además, tiene una pasión escondida con la que vive su día a día. So that's music is a big part of my life as well. I've got music going whether it's in the car or whether it's over the internet, but I love classical music. La decisión de estar atrapado en la red depende de usted. Solo recuerde que afuera hay un mundo real que lo espera. Lo que contamos aquí a veces duele. Te duele a ti y a mí. Existen miles de personas en San Antonio que esta noche no duermen bajo un techo. Tienen que mitigar las bajas temperaturas. Bueno, hoy organizaciones de San Antonio les repartieron comida caliente y cobijas para calentar no solo su cuerpo, sino sus corazones. El Salvation Army, junto a voluntarios de Gonzaga Medical Group, se unieron para llevar abrigo y comida caliente a decenas de personas sin hogar de San Antonio. Repartiendo chocolate caliente y sopa de tomate, y estamos regalando cobijas y gorras y ropa de invierno. Son más de 2.500 personas que viven en las calles de la ciudad. Que ahora es la temporada del año que todo el mundo está compartiendo con sus familias, pero sabemos que en San Antonio y en el mundo que hay personas que necesitan un poco de ayuda. ¿Qué es lo que recibió el día de hoy? Sopa, chocolate, para tomar chocolate caliente. Intentando entrar en calor con un chocolate caliente, Don Joseph, quien tiene 3 años viviendo en las calles, asegura que se viven momentos muy difíciles, más cuando llegan las bajas temperaturas. Al oeste de Livingston, Texas, hay una cárcel que alberga cientos de presos con una misma condena.
la pena de muerte. En total, 246 hombres pasan sus días en la unidad Polunsky, pero solo 7 de ellos ya tienen una fecha para su ejecución. Nosotros estamos aparte de todos los otros que están aquí también. Ramiro González es uno de ellos. Autoridades lo detuvieron en el 2002 por la violación y el secuestro de una joven del poblado Bandera, delito por el cual recibió 2 cadenas perpetuas. Sin embargo, durante su juicio, González confesó un crimen mayor, el homicidio en 2001 de Bridget Townsend, novia de un vendedor de droga y excompañera de clase del acusado. Hace 15 años, en un rancho de esta carretera, 1077, Ramiro González violó y asesinó a una joven de 18 años, un crimen por el que hoy pasa sus días condenado a la muerte. Ramiro no recuerda cómo pasaron las cosas, pues a sus 18 años ya presentaba una fuerte adicción a las drogas y el alcohol. I didn't know nothing till later. Las drogas me tenía todo. I was out of there. Al nacer, su madre lo abandonó y lo dejó al cuidado de sus abuelos. Una cicatriz que, sumada a la muerte de uno de sus familiares más cercanos, lo orilló a refugiarse en los vicios. Veo su ropa, veo sus zapatos que ahí le tengo guardados. Es algo muy duro. Es algo muy duro estar viendo y preguntarle a mi Padre Dios, ¿cuándo va a terminar todo este sufrimiento? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver a estar con nosotros? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? La impotencia de los padres de Esmeralda se suma a las de miles de familias que continúan sin encontrar a sus hijas y sin recibir una respuesta de las autoridades. ¡Queremos justicia! Lo cual los ha convertido en activistas. En los postes hay una cruz con fondo rosa y la cruz negra. Esa la, en muchos postes está puesta. Exigiendo justicia para nuestras hijas. Decenas de mujeres han desaparecido en calles como esta del centro de la ciudad. Estos marcos han sido colocados por sus padres, quienes no pierden la esperanza de encontrarlas con vida.